Hello, good evening. Van a disculpar que no soy la profesora que usualmente está con ustedes, pero yo voy a estar cubriendo su clase, ya que ella tenía un compromiso el día de hoy y no pudo estar aquí por un inconveniente, ¿ok? So, no se vayan a salir, así como cuando entramos a un salón equivocado en la escuela, o en el instituto, o en la universidad, y dicen, uy, me equivoqué, right? So, hoy voy a ser su teacher el día de hoy. Así que, yes. ¿Cuántos somos usualmente, guys? ¿Cuántos están usualmente en esta clase? 30. 30, wow. Yeah, that's a lot. Thank you, Carlos. Son bastantes. ¿Y se conectan los 30? Normalmente sí. Normalmente sí, excelente. Ok, thank you, Oscar. Ok, very good. Voy a esperar que se conecten más para irme presentando más formalmente con ustedes, ¿ok? Ok. So, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. El día de hoy creo que vamos a estar haciendo un poquito de review nada más, ya que se supone que para el día de hoy tendríamos que haber terminado la section 3, ¿verdad? Si ya hicieron el midterm. Ya no sé si todos y todas hicieron el midterm de la section 3. Yes? Good. Ok, excelente, excelente. Sí. ¿Hay alguien que no lo haya completado? Yo no lo completé. Ok. ¿Por dónde va? Casi terminando. Ah, ok, pero ya inició el midterm. Sí. Ok, excelente. Entonces estamos bien. Nada más que hay que buscar terminarlo, ¿verdad? Porque estamos a la section 3 y vamos a iniciar la section 4 esta semana. Entonces hay que buscar ahí terminarlo un poquito, ¿verdad? Excelente. Ok, en lo que se van conectando todos y todas en este momento, les repito, no soy su teacher que usualmente está aquí con ustedes, ¿verdad? Pero el día de hoy ella tuvo un inconveniente para poder conectarse. Entonces de última hora me contactaron a mí y ya he trabajado un poco con este grupo, así que, o sea, con este, incluso este módulo que están ustedes, lo acabo de terminar, así que me sale bien poder estar con ustedes el día de hoy. Su teacher Jocelyn, ok, es quien no puede estar ahora aquí con ustedes. Jocelyn es ella, ¿verdad? Sí, 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 Jocelyn. Ok, so Miss Navas, creo que es su apellido. So Miss Navas couldn't be here today. Pero en su lugar estoy yo, en my name, esperen en lo que se conectan todos, porque quiero que todos me oigan. Ok, my name is Diana Sayas, y yo voy a estar cubriendo el día de hoy esa clase, como lo repetí. Yo tengo alrededor de 6-7 años enseñando, así que no vayan a creer que es mi primer año, mi primera clase, don't worry. No me han mandado de prueba. Llevo trabajando un par de meses con inglés corporativo. Ya he trabajado otros módulos y este en específico lo he trabajado dos veces ya. A ver, el día de hoy, como lo repito, es como un reinforcement, como un review de todo lo que se ha visto en las primeras dos semanas, porque están iniciando la tercera, hasta la section 3, hasta la section 3. Yo sé que ya la Miss Navas les explicó todo lo que tenía que explicarles, pero el día de hoy siempre es como un refuerzo. Entonces, si hay una duda con respecto a cualquier tema, quiero que me escriban en el chat. Acá está el chat ahí para que puedan ustedes escribir y decirme dónde hay dudas para que yo pueda como no aclararlas, sino que reforzarlas, ¿ok? Para reforzar lo que ustedes ya saben. So, si a ustedes les da pena porque Pablito o Juanita va a decir, ay, no, qué fácil ese tema y está preguntando. No, ¿verdad? Para que no digan eso, mándenmelo privado. Ahí hay una opción que solo para que digan para inglés corporativo. Así yo no digo quién me pidió que reforzara el tema y lo refuerzo. ¿Ok? Para que no le dé pena. So, si pueden escribirlo. Si no, voy a reforzar temas en general. Voy a hablar un poquito de los adjectives y un poquito del tema de clothing, que es la ropa, ¿verdad? Que vamos a estar aprendiendo. Ok, repito otra vez. My name is Diana Sayas y voy a estar con ustedes, creo que solo por el día de hoy. Ok. No hay dudas, no hay ninguna duda. Nadie me escribe el chat.
Si lo quieren escribir al chat, igual pueden activar su micrófono y decir, teacher, fíjese que a mí lo que me da problema es hey, estar teacher. Con... Hello, Oscar. Ay, yo tengo una duda. Diga. Solo da mucha chance que se me cerró, pero en todo lo que te explico. Vaya, yo estaba haciendo las evaluaciones, ¿vea? Normalmente casi más con ninguno, son como dos preguntas y le digo en cuál menos en cuál es que sí me entró una duda, entonces me salió algo complicado. Siempre a la hora del examen en el, ya le digo cuál, dame un segundo, aquí es un poco lenta la. Sí, sí, más cuando es la plataforma, la a mí me pasa también. Sí, entonces, pero si no me equivoco es el tercer librito, la pregunta del examen, de todos los que hicimos. Creo que era referente a los posesivos, si no me equivoco. Ay, pero nunca cargó y eso que no tengo. A ver. Bueno, si quieren lo que carga, después me dice el sí. Número específico, ¿cuál es? Okay. Igual sí, me dice sí. Kenia que lo mismo está buscando, que está buscando uno que en el que tiene dudas, pero no se acuerda cuál es. En la parte C. Ajá. En la B. Si no la encontré, probé varias formas, pero siempre me salió mal. Disculpe, ¿puede repetir? ¿En la parte cuál del examen? La parte C. Del examen, ok, donde dice complete the conversation. Se dice over the magnificent party. Ok, vamos a ver entonces ahorita. No sé qué dice. Ahorita estoy iniciando. ¿En la parte cuál me dice? Vale, voy a compartir pantalla para que lo vea, permítame. Yo tengo problema, yo... En las discusiones, ¿cuáles discusiones? En la discussion box, donde está abajo la... Ok, aquí. Yes, pero donde dice over the, my name is Nicole Parker. ¿Cuál era el complemento ahí? Ok, vamos a completarla toda para que veamos, ¿verdad? Dice aquí, excuse me, ¿cuál es el verbo to be? Bueno, ya está ahí. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a you? Es are, ¿verdad? Are. Are you Miss Brown? No, porque soy yo el que estoy contestando. Digo no, ¿cómo? I'm not. Yo no soy. No, I'm not. Okay. Pero, esas son las que a mí me costaron, exactamente. Exacto, ok, perfecto. Entonces dice, excuse me, are you Miss? Miss es una mujer soltera. Ahí tiene okay. Que decir, she's not. She's not, ¿verdad? No, she's over no, there, no. Actually. Como ella está por allá, eso es lo que yo quiero decir. She's over there, ¿ok? She's over there. Entonces, ella está por allá. Mi nombre es Nicole Parker. My name is Nicole Parker, ¿ok? She's over there. That's the answer that I'm looking for. Porque le estoy preguntando aquí. Oh, ¿eres tú Miss Brown? Are you Miss Brown? No, I'm not. Pero le voy a indicar dónde está ella, ¿ok? So, she's over there. Oh. My name's Nicole she. Parker. Yes, she's. Luego uh-huh. Dice el otro, oh, I'm sorry. Well, ¿cómo? Esto es una cosa. Conocerte, it's, ¿verdad? Con apóstrofe ahí. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Y ahí, si lo ven, si lo vemos, ya está todo correcto. ¿Vemos? Entonces, okay. Aquí estoy preguntando si tú eres. Como no es, le dicen, no, I'm not. Pero ella está por allá. She's over there. My name's Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Hola, okay. Buenas. Diga. Ahí es donde se puede uno identificar porque cuando es Miss, ya no lleva R. Cuando es de varón. Cuando ajá. Es de ella, de mujer, casi R. Ok, sí, pero, Alexandra, le explico rápidamente cómo se identifica eso. Permítame un segundo, voy a poner aquí para que no escuchemos a los chuchitos de fondo. ¿Vea? Bueno, déjenme explicarles acá mismo voy a hacer eso. Cuando yo hablo de Mister,
Okay. Este es un hombre, este es un señor, mister, okay. Cuando es una señora casada, se dice así, pero se pronuncia Mrs. cuando es una señora casada, okay. So, that's a Mrs. But when you're talking about Miss, como esto, que es lo que soy yo, for example, Miss Diana, okay, es MS. ¿Qué significa eso? Que esto es un señor, una señora casada, y una señorita que todavía no se ha casado, ¿ok? Entonces, por eso este que está acá en este caso, significa ella, que es una señorita, ¿ok? So, por eso le está preguntando y uno identifica que es she's, ¿right? No está hablando de él, y si utilizara este, siempre sería una ella, porque es una señora, ¿ok? Y también puede ser she's. She is. Sí, puede ser también she is. No sé si lo... Espérenme. Pero yo lo puse así. Yo, sí, así, a mí no me lo aceptó tampoco. No me lo aceptó. She is, no me lo aceptó. Vamos a ver. Yo diría que no, porque aquí les... Ya, yeah, no es correcto. Porque aquí les va a decir que utilicen mucho las contracciones, porque así es como se habla en el inglés, guys. La mayor parte de gente siempre utiliza contracciones. Perdón, ¿habla alguien? Yo. Alexandra, dígame. Vaya, no les acepta porque es una como una respuesta negativa. No. Porque le dice que no. Sí. Si dijera es un seguimiento del no hay not, de no hay not. Y está diciendo, o sea, sigue la conversación, como es una conversación, ¿verdad? Uh-huh. La que va, entonces es como un seguimiento del no hay not. Entonces por eso no le acepta she is, sino que she's, porque viene de una respuesta, o sea, como es, viene de una conversación, uh-huh. Y lo por eso de un solo lo puse y me lo aceptó bien. Ok, sí, en parte, Alexandra, así como usted dice, pero she's es más que todo de esta forma por dos motivos. Uno, porque es la contracción, que es la que más se utiliza en el idioma inglés. Y dos, porque la plataforma está diseñada para aceptar este tipo de respuestas, ¿verdad? Entonces, no va a aceptar she is, pero es más que todo porque siempre que se va a hablar de este caso así, se va a hablar con contracciones. Yo diría que el único momento donde ustedes pueden hablar con los verbos separados y los pronombres separados, es como si quieren hacer un énfasis así súper grande y decirle, she is over there, como allá está ella, ¿verdad? Creo que es el único motivo donde podrían utilizar she is. Sí es correcto, y si lo ponen no es como que esté incorrecto, pero la plataforma les motiva a utilizar contracciones, ¿ok? Siempre es como más relevante. Thanks. El uso de las contracciones. Ok, I have... Claro. Other quest. Yes. En el G. Okay. Letter G. Yes. No. In plural, but what's it? I'm not. She not is. R. ¿En cuál? En el B. B. Yes, we are. No. Are not, no are you from Tokyo, ¿eh? Uh-huh. O dice, oh, are you from Tokyo? No. ¿Cómo aquí sería ahí? Ajá, eso es lo que no sé cómo sería ahí. Como les está preguntando a ellos, y son dos personas, y yo estoy incluida, él está incluido, sería ¿cómo? ¿Cómo se dice nosotros en inglés? Hey. There, abreviado. Ajá. Uh-huh. Are you, pero miren, they, si es they, si no estuviera hablando de mí mismo en la conversación. Pero okay, como están incluyendo a esa persona, no son ellos, sino que somos nosotros. Por lo tanto, sería we're. Ajá. Ah, we're. Ajá, porque estoy hablándole, él está preguntando, are you in Meiko from Japan? Yes, we are. Are you from Tokyo? No. Como aquí, miren, aquí les da la clave. Sí, aquí está, guys. Miren, el pronombre que le está utilizando cuando se refiere a él y a su otro amigo, es we, ¿verdad? Porque está él incluido en la conversación. Entonces, por lo tanto, cuando le contesta acá, va a contestar de la misma manera, con el we're. No, we're not. Y aquí entonces, por lo tanto, sería la afirmación del we're. We're from Tokyo. Kyoto, I mean, Kyoto. Okay. Thank you. Okay, yes, you're welcome. Mamá dice que otra. Mi duda es cuando hay oraciones como what's Diana's phone number, no me quedó claro el por qué es Diana's, por ejemplo. Ok, explico eso.
Si alguien tiene otra pregunta sobre esto, la vengo a resolver después de que conteste el qué significa esa S. ¿Ok? Lo voy a explicar con una pizarrita. Ok. So, aquí les voy a explicar por qué utilizamos esa letter S. La S significa propiedad. Como por ejemplo cuando yo quiero decir, oh, por ejemplo, esta cup. So, esta es my cup. This is my cup. Pero si ustedes se quieren referir a esta copa, o esta, perdón, termo, lo que sea, ustedes van a decir la cup de la teacher, ¿verdad? Pero, como no van a decir the cup of the teacher, porque sería muy literal decir of the teacher, sino que para evitarnos eso, agregamos una S a quien le pertenece y luego agregamos la posesión. ¿Ok? Repito, la S va sobre a la persona o a la cosa que le pertenece el objeto y luego va a que pertenece. Un ejemplo práctico podría ser, vamos a poner Carlos, ¿ok? Carlos, car. Yo aquí estoy diciendo literalmente el carro, estoy leyendo al revés, el carro de Carlos, o sea, esa S es el de. El de propiedad de él, el carro de Carlos es rojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a quién le pertenece el carro? Ah, le pertenece a Carlos. Por lo tanto, en él agrego yo la S de propiedad. Un ejemplo bien común, guys, para ustedes sería este. ¿Por qué se llama Wendy's? Porque es el restaurante de Wendy's. Wendy's Restaurant. Pero en lugar de decirle Wendy's Restaurant, obviamente que ellos le van a decir Wendy's. Se escucha mejor decirle Wendy's. Pero es Wendy's Restaurant, el restaurante de Wendy's. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la propiedad? Es un restaurante. ¿Yes? Pero ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Wendy. Entonces, sobre Wendy, yo agrego la apóstrofe y la S para denotar la propiedad. ¿A quién le pertenece eso? Voy a darles otro ejemplo. For example, Oscar aquí. Okay. Oscar tiene unos auriculares, unos headset, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es el headset? Es de Oscar, ¿verdad? Entonces, ¿sobre quién agrego yo la propiedad? Sobre él. Entonces, ahí estoy diciendo que eso es de Oscar. La siguiente cosa que yo voy a mencionar le pertenece a Oscar. Es lo que estoy diciendo con eso. Oscar's headset. ¿Ok? Oscar's headset. Vamos a hablar otro ejemplo. For example. Les estoy viendo ahí sus chats para ver qué veo. Ok, Karen tiene creo que un pen en la boca. Entonces, so that's Karen's, porque el objeto que pertenece es, le pertenece a Karen, ¿verdad? Karen's pen. Y puede ser que es white and black. Creo que era white and black, ¿verdad? Cool. So, Karen's pen is white and black. Okay. Estoy diciendo que es color blanco y negro. ¿Y es de quién? Es de Karen. En español, claramente, yo voy a leer esta oración al revés. El lapicero de Karen es white and black. Pero la forma más simple en la que ustedes pueden identificar eso es que yo voy a hablar de algo que le pertenece a alguien. Primero voy a mencionar a la persona y voy a agregar la S y luego voy a decir qué es lo que le pertenece. ¿Ok? Por ejemplo, algo mío ahorita en este momento. Teachers, que soy yo. My laptop. The teacher's laptop is black. ¿A quién le pertenece la laptop? A la teacher. A la teacher. Y por lo tanto yo agrego en ella el apóstrofe con la S, ¿verdad? Porque ustedes literalmente quisieran decir tal vez así. Aquí, ¿cómo decir esto? The laptop of the teacher. La computadora de la teacher, para ser literales. Pero miren cómo sale de largo eso. En lugar, solo pueden decir the teacher's laptop. Y ahí muere. ¿Ok? Nada más que van a cambiar de posición estos dos. Y van a agregar un apóstrofe. Eso es todo. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí. Ok, excelente, excelente.
A ver, ¿algo más en lo que les puedo ayudar? Kenia, ¿le resolví su duda, Kenia? Yes. Okay. Sí, gracias. Ok. Ah, miren, algo más que se me olvidó explicarle. Disculpen. Ya voy a... Ahí escriban también ahí. Si tienen más dudas, escríbanlas en el chat que yo la voy a ir viendo. Cuando una cosa termina en S, por ejemplo, yo les había dicho el caso de Carlos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Carlos termina en Carlos? No es Carlos, es Carlos. Entonces, voy a agregar otra apóstrofe así. Sí se puede, no le voy a decir que no, pero es mejor si solo agrego el apóstrofe, que ya significa que voy a indicar propiedad, y como este objeto termina en S o que esta persona termina en S, lo voy a dejar así. ¿Ok? No voy a estar agregándole otra S, sino que ya solo lo indica. Cuando termine en S. Sí, solo cuando termine en S, solo agrego el apóstrofe. Ese era un detalle que se me olvidó comentarles. Ok, vamos a ver en el chat si tengo otras dudas aquí. Ok. Portillo me pregunta eso. A ver quién es Portillo. Aquí ya vi quién es Portillo. Ok. ¿Cómo utilizar las double H? Ahorita lo busco en mis slides. Right here. Okay, guys. Sigan escribiendo ahí que yo voy a ir leyendo todas las cosas que tengan dudas ustedes y las voy a ir explicando. Porque es un review. Esto lo hubiera hecho siempre su teacher, siempre lo hubiera hecho el día de hoy. Ok, so, tenemos aquí questions, se fijan acá. ¿Cómo formar questions con el este, verdad? Primero ya sabíamos que cuando yo voy a hacer una pregunta en inglés y con el verbo to be, primero va el verbo to be, ¿verdad? Como, are you from Brazil? Are they here? Is she your girlfriend? Is he your boss? Ok, siempre va el verbo to be primero, ¿verdad? Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. ¿Sí saben eso, verdad? ¿No hay dudas ahí? No. Excelente. Entonces, si no hay dudas ahí, ahora voy a explicar cómo son las double H. Las double H, siempre que yo hago una pregunta que es corta, como por ejemplo, is she your friend? Are you my students? Ok, siempre que yo hago una pregunta de ese tipo, la respuesta va a ser sí o va a ser no. Porque yo no estoy preguntando una razón, yo solo simplemente le estoy diciendo, ¿eres tú? ¿Estás tú? Y usted me va a decir, yes, I am, no, I'm not. Yes, she is, no, she's not. That's it. Y ahí muere. Pero cuando yo empiezo a preguntar con el double H, que es como en este caso, que es who, what, when, where, why, how, cuando yo hago este tipo de preguntas, ya estoy preguntando una razón. Por lo tanto, siempre aquí la respuesta ya va a ser más completa. For example, who is your teacher? ¿Ok? No me va a contestar sí y no con esta pregunta, ¿verdad? O si yo le digo, who is your teacher, usted me va a decir yes. No tiene sentido si me dice yes, ¿verdad? ¿Cómo me contestaría esta pregunta? For example. My teacher is Joanna. Voy a pensar que así se escribe Joanna, porque hay tanta variedad para escribir Joanna, usted. Okay. My teacher is Joanna. Okay, very good. Vamos a hacer otro ejemplo, otra pregunta. What is your favorite color, for example? Okay. Ya estoy preguntando aquí en específico, ¿cuál es tu color favorito? Okay. What is your favorite color? So, ¿cómo contestaríamos aquí? ¿Sí me contestarían sí, no? ¿O me darían una respuesta más completa? My favorite color is green. Ok, ya me dan una respuesta completa. Ok, when is... Por ejemplo, ¿cuándo es qué? Tu cumpleaños. Años. Entonces aquí, como repito, las double H questions me ayudan a indagar información. Por lo tanto, yo ahí, ¿cómo voy a contestar?
My birthday is... Y la fecha. Ajá, y la fecha. On, let's say, December 8th, okay? So my birthday is on December 8th, for an example. Luego vamos a hacer otra con where. Where is... Siempre con el verbo to be, porque aquí todavía estamos estudiando el verbo to be. Ya después van a hacer preguntas con esto y otros verbos. Pero ahorita nos importa esto. Where is your house? ¿Dónde está tu casa? Casa. Oh, entonces ustedes van a decir, oh, my house is in, I don't know, Santa Tecla. Okay. My house is in Santa Tecla, for example. Why? Is why she here? ¿Por qué está ella aquí? Why is she here? ¿Por qué está ella aquí? Ahora, siempre que se pregunta un why, que es why, porque siempre que hago esa pregunta, why, porque siempre que hago esa pregunta, ¿cómo se contesta? ¿Por qué de pregunta se contesta con por qué de respuesta? Because. Exactly, guys. You're so smart. Son inteligentes, muy inteligentes. Because she... is study. Yeah, pero yo voy a ponerles un ejemplo mío. Jejeje. ¿Por qué está ella aquí? Ah, porque ella es la nueva teacher. Pero mentiras, no soy la nueva teacher. So, soy la sub. La substitute. La sustituta. Okay. Why is she here? Oh, because she's the sub teacher. Okay. Está sustituyendo el día de hoy. Okay. How, a ver si me dicen una pregunta con how, que es muy común. Hay varias que las repetimos a cada rato. How are you? Yes, how are you? Okay. ¿Se fijan? Todas cumplen de llevar el verbo to be. Todas lo llevan y llevar un sujeto, ¿verdad? How are you? Usted no va a contestar yes or no a un how are you. ¿Cómo va a contestar a un how are you? I am fine. I'm fine. Y por ser cortés vamos a decir... Thank you. I'm fine, thank you. Okay. Excelente. Entonces, las preguntas del double H nos ayudan a indagar más información y van a requerir una pregunta, van a requerir una respuesta completa. Una respuesta que no se conteste con sí, una respuesta que no se contesta con no, sino que se contesta con una razón más grande, como en este caso lo ven aquí ustedes. Okay. A mí me surge una duda con estos ejemplos. Por ejemplo, cuando pregunta cuándo es tu cumpleaños, en la respuesta más que todo. ¿Cómo sé exactamente que es on y no in? Porque yo respondí así en mi mente, pero yo lo dije con is, in y la fecha, ¿verdad? Okay. Pero veo que es on. Igual en la siguiente respuesta veo que usa in. Ok, esas son las preposiciones de lugar. Creo, si no me equivoco, que ustedes tendrían que ver las preposiciones de lugar. Si no lo ven aquí, lo van a ver en las próximas. Sí, sí, lo hemos visto, pero como es más fácil diferenciar eso con objetos, ¿verdad? Sí, aquí yo tengo ejemplos, si quieren se los muestro. Ajá, y en ese caso, por ejemplo, es una fecha, estamos hablando de un lugar. ¿Por qué me pregunta eso? Ah, ok, entiendo. Perdóneme que me distraje, pero sí, comprendo lo que me quiere decir. ¿Por qué es on? Porque así se dice. Porque on se refiere cuando son meses del año, se dice on, ¿ok? On. Cuando son días de la semana, también son on. On Monday, on Tuesday, ¿ok? On. Siempre con fechas. Ok, on, on. So, for example, I was born on July. Yo nací en tal fecha de julio, junio, whatever, ok. So, on es con fechas, on es con días de la semana, ok. Siempre es una regla general que van a conocer un poco más adelante, pero para aclarar su duda, discúlpeme que no me apareció aquí, ¿quién me preguntó? Yo. Ustedes. Kenia. Porque on se dicen con las fechas los meses, ¿ok? Con años se dice in.
in 1994, in 1978, in 2001, in 2020, ¿ok? Con años es in. Con horas es at. Esas cosas solo son de aprenderlas nada más. Son preposiciones. Place in. Place in y at también, Oscar. Hay dos formas de decirlo. In y at. Yo puedo decir in my house. Or I can say at Pizza Hut. Or at. Y ya digo el nombre de un lugar en específico con el at. ¿Ok? Ahora, también durante el día... Se los estoy explicando a grandes rasgos, guys, porque pues, tenemos que ver lo demás que ya estamos repasando. Pero ya que lo ha preguntado la compañera, claro que puedo explicarlo. Por ejemplo, durante el día tenemos diferentes tiempos. Por ejemplo, in the morning tenemos in the afternoon. Pero en la noche no decimos in the night. En la noche decimos at night. ¿Ok? Es una regla del inglés ahí. Se dice in the morning, in the afternoon, at night. Pero si quiero decir una hora, digo at 7 p.m. No digo in the 7 p.m., at 7 p.m. ¿Okay? Cuando hablo de meses, ya le dije, y fechas, utilizo on. On July. Un día de la semana. On Monday. Uy, 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 uy. Siempre son mayúsculas. On Monday. Pero si me refiero a un año, puedo decir... In 2020. For example, I was born, esto significa yo nací, in 1994. Okay. Son preposiciones, Kenia. Y hay reglas para estas preposiciones que más adelante estoy seguro que los van a ver y los van a ver a más a detalle. Pero básicamente es que así se dicen este tipo de cosas, ¿verdad? Como en fechas. Como en este claro que ve aquí, on, como le explicaba. En días, on. En tiempo del día, in. Solo en la noche es at. Con horas es at. Con años es in. ¿Ok? Ok. Eso es una forma de diferenciarlo. Como si es mes, yo sé que va a ser on. Ok, excelente. A ver, ¿otra duda? Diga. Lo que no me quedó muy claro es con la pregunta donde dice... Evelyn apagó el micrófono. Perdón. Uh-huh. Sí, la parte donde usted estaba enseñando ahí que se contesta con because. ¿No le quedó claro eso? No quedó claro, no. Ok, perfecto, lo vuelvo a explicar, no se preocupe. Ok, ¿por qué se dice because? Porque why, yo digo que siempre para aprender a hablar inglés, guys, tenemos que aprender a hablar español primero, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice una pregunta en español y dice ¿por qué? Es un por qué separado y con tilde, ¿ok? Estoy preguntando una razón, ¿por qué? Pero cuando contesto, yo contesto con un por qué unido y sin tilde, ¿ok? Eso es en el español. Entonces, básicamente, el why es un por qué separado y con tilde para hacer una pregunta. ¿Por qué? Y because es un por qué para respuesta. Como en español sería un por qué unido y sin tilde. ¿Me comprenden? Claro. Ok. Es un por qué. Básicamente es un por qué. Pregunta, un por qué, respuesta. Aclaro su duda con eso. Evelyn, creo que era la que preguntó, ¿sí? Sí, siempre se usaría entonces esa frase. Siempre que yo pregunto why, siempre voy a contestar because. Ah, bueno, gracias. Okay. Porque siempre me dicen a mí, ¿por qué haces eso? Ah, porque yo quiero. O porque es mi trabajo. ¿Por qué? Ok, siempre voy a contestar con por qué. Ok. Gracias, teacher. Excelente, claro, Evelyn, a la orden. ¿Otra duda, guys? Nope. ¿Todo claro como el agua? Dígame la persona que me levantó la mano y si me puede brindar su nombre. No, yo la que le mandé ahí de que de las... ¿Cómo se
que la discusión es la que, o sea, cuando me meto ahí, yo no sé cómo contestarla ahí. Pero ya esa es cosa de la plataforma. Ah, es cuando están en los videos, me dice. Uh-huh. Ok, ¿Abigail es su nombre? Sí. Ok, Abigail. Déjenme poner ahí. Le voy a cambiar a su nombre aquí para poder dirigirme a usted con su nombre. Abigail. Ahí está. Ok. So, en la plataforma, ustedes tienen cosas de discusiones. Sí, pues no son como la nota de las... ¿Cómo se llaman estos? Knowledge check. No son los knowledge checks. Pero sí, ¿verdad? Tienen ustedes que contestar las preguntas ahí, porque es una práctica para ustedes. Entonces, are you from Seoul? Vamos a hacer una, pues estoy buscando una para ponerles un ejemplo de cómo contestar. Un segundo. Ok, ya le muestro. ¿Tienen esto en la plataforma? Que dice, are you from Seoul? Okay. Entonces, usted aquí al final, la persona que está hablando, en este caso es José Sáenz, supongo yo, dice, me gustaría que a continuación practicar la conversación que acaban de escuchar. Esta conversación será muy útil para nuestras futuras lecciones. Entonces, ustedes lo que pueden hacer aquí es poner ejemplo. Okay. Simplemente poner un ejemplo. Ah, ok. Él dijo, are you from Seoul? Yo puedo hacer una conversación aquí. Oh, miren, no, pero hay mucha gente que lo ha hecho con Vocaloo. Oh, ya. En esta, si les pide que trabajen con Vocaloo, Boca, ahí en la aplicación esta. Ustedes se van a ir a esta aplicación, lo van a buscar aquí en la web, van a grabar un audio y van a pegar el link acá. ¿Okay? Que es, por ejemplo, si les dijo esta conversación ahí, entonces ustedes se van a ir a eso, van a grabar un audio diciendo esta conversación, ahí les va a dar un link de ese audio y ustedes lo van a pegar aquí. Si es de este tipo de conversaciones, ¿verdad? Si es, por ejemplo, de este, ¿qué les pide al final que hagan? Vamos a ver qué les pide aquí al final que hagan. Ya le doy la palabra, Carlos. Permítame. Ahora dice, ahora es tu turno de practicar. Puedes dar varios ejemplos formulando preguntas. Ah, ok. En este caso le pide que escriba preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí en este caso? Simplemente le voy a dar aquí donde dice add post y me va a dar esta opción, ¿ok? Para completar yo ahí. Pero como yo soy teacher, me está diciendo que añada una discusión, lo que no voy a hacer. Entonces, yo aquí simplemente escribo el ejemplo que me pidieron. Por ejemplo, si estas son questions with me, yo voy a poner, is she my friend? Voy a hacer ejemplos como los que él me estaba dando y los voy a colocar acá. Eso es todo. Pero para poder comentar, le tengo que dar ahí, donde dice cómo contestar o añadir un post. ¿Ok? Carlos, discúlpeme que no le puse atención cuando me lo dijo. ¿Puede? En caso de que yo no lo haga o no lo haya hecho, ¿eso influye en mi calificación final? No, Carlos. Realmente no le quita, pero sí le afecta a usted en particular porque esa sección está fabricada para que ustedes practiquen extra. Entonces, si la pudiera hacer, yo les llamaría que lo hagan siempre, porque es una práctica extra para ustedes, ¿ok? Es como pero, para un refuerzo. Un refuerzo, correcto. Ok, thank you. Very good. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Existen otras palabras aparte de los números donde se diferencia el acento? Todas. Todas las palabras que existen tienen una fuerza de voz. For example, cuando la gente habla, yo lo puedo notar más que todo cuando me dicen una palabra. Ustedes pueden estar pronunciando una palabra muy bien, pero no están poniendo el acento donde va. Vamos a hablar de un ejemplo que nosotros utilizamos en español. ¿Cómo le dicen al correo ustedes? ¿El correo electrónico cómo se le dice comúnmente? Email. Uh-huh. El email, ¿verdad? El email. En inglés suena más fuerte la I. Email. ¿Ok? Email, email. ¿Ven la diferencia? El email, el email. ¿Ok? So,
Algunas palabras pueden estar bien pronunciadas, pero con el acento indebido. Entonces es ahí donde yo tengo que ver dónde hay una fuerza de voz dentro de la palabra. Casi todas las palabras tienen fuerza de voz, ¿ok? So, for example, ¿sabes a qué les decía? Email. Por el acento, el stress viene siendo, guys, como el acento de nosotros, ¿verdad? Si yo le digo a una persona que diga papá y diga papa, no va a notar la diferencia, ¿verdad? En inglés. Pero nosotros sí la sentimos. Nosotros no vamos a nuestro papá y le decimos, hola papá, ¿ok? Porque él va a entender que le estamos diciendo que es una papa y no es una papa, es nuestro papá, ¿ok? For example, the same cuando decimos mamá y mama, it's not the same thing, no es la misma cosa. So, tenemos que aprender a hacer esa diferencia y lo mismo en inglés, ¿ok? En lo que usted me preguntaba es que los números, si se siente, por ejemplo, cuando yo digo 16, ¿dónde va el estrés ahí? En teen. Ok, en teen. Y si yo digo 60, ¿dónde va el acento ahí? En six. Ok. So, esa es la diferencia más relevante que les están explicando a ustedes en los números. Pero más adelante estoy segura que van a ver más ejemplos. Por ejemplo, si yo les digo una palabra, a ver si me identifican el estrés. Product. Ok. Un producto, product. ¿Dónde va el acento? ¿Dónde va la fuerza? En pro. Uh-huh. Exacto. Pro. No digo product, ¿verdad? Digo product. Ahí va la fuerza. Claro que existe. Otra podría ser lo que está de moda ahorita, que estuvieron de moda las campañas de Estados Unidos porque fueron las elecciones. Entonces, esas personas que corren para ser políticos, se les llama Politician. ¿Dónde hay una fuerza ahí? En ti. ¿Ven? ¿La identifican muy rápido? Exacto. Politician. No dice politician. ¿Ok? Politician. ¿Ok? Y sí hay muchas. Todas tienen. Casi todas tienen un acento. ¿Dónde va la fuerza? ¿Dónde recae la fuerza? Igual que en español. Hay palabras que no tienen tilde, pero tienen fuerza. Y no me acuerdo cómo se le llama ese tipo de palabras porque a mí no me pregunten nada de español. Yo era malísima en lenguaje, lo debo aceptar, horrible. Y miren, aquí enseñando lenguaje en inglés. Pero yes, hay unas palabras. Saber si se llaman agudas. No me acuerdo cómo se llama, algo así. Vamos a hablar. ¿Cómo? Agudas, graves, esdrújulas. Sobre esdrújulas. Uh-huh. ¿Pero cuáles son esas que no llevan la tilde, pero sí tienen un acento? ¿Cuáles son? Perdón, ¿cómo? ¿Cuáles son esas palabras que sí tienen fuerza de voz, pero no llevan acento? Pero sí hay una fuerza, ¿verdad? Uh-huh. No me acuerdo. Ok, sí, pero ven, yo, a mí no me pregunten de eso. Vaya, vamos a hablar de otra. For example, vamos a decir propiedad. Property. ¿Dónde lleva la fuerza? Property. Per. ¿Cómo? Per. Pro, per. Pro. Property. Pro. Ahí lleva la fuerza, ¿ok? Yeah. Si yo digo, una fácil. Today. ¿Dónde lleva la fuerza today? Hoy. Today. ¿Dónde? Day. Exactly, en day. Entonces todas las palabras tienen una fuerza de voz, nada más es aprenderlas. Y uno las aprende por oído, escuchando. Y ustedes donde van a ver dónde está la fuerza de voz de una palabra, ¿ok? No es lo mismo que yo diga today, ¿verdad? Today. Si yo dijera la fuerza en el tú, se escuchara today. Ah, pero yo lo estoy pronunciando bien, porque sí, se dice tú y se dice day. Today, no, pero no está poniendo la fuerza donde va. Y es ahí donde la fuerza en las palabras es tan importante en el inglés. ¿Me explico con eso? ¿Germán, he resuelto su duda? Ok, sí. Okay. Muy claro. Excelente. ¿Ok? ¿Otra duda más? ¿No? Si no hay más dudas, pasamos a hacer una actividad. Yo vengo preparada por si no me tienen. Si ustedes no me lanzaban cañones, yo traía aquí, ¿verdad? ¿Qué hacer?
Nope. All good. Todo clarísimo como la horchata. Y aquí de Usulután. Ya me dio Usulután ustedes. Ok, hola, perdón. Hola. ¿Hay algún ejercicio que pueda uno practicar para el lenguaje? Sí, sí, muchos, de hecho. Muy buena pregunta, Alexandra. Yo creo que lo dije en la clase anterior, y lo voy a volver a decir en esta clase, que es importante saber lo siguiente, guys. Si ustedes quieren correr una maratón, ok, de 10 kilómetros, y les dicen, vas a correr una maratón de 10 kilómetros mañana, ustedes la corren. Y están listos y listas. Bueno, si van al gym todos los días, ¿verdad? Pues qué bueno. No. Pero si están estado en cuarentena, ¿cómo? Pues no, ¿verdad? Nos quedamos ahí al primer kilómetro como, ¿saben qué? Ya, no. ¿Qué hago yo para ir a correr una maratón? Yo entreno, corro, me avisan con 5 meses de anticipación, probablemente corra 5 o 10 kilómetros. Si me avisan y me levanto todos los días en la mañana y yo practico. Pero si practico, no digo, ay, es que voy a practicar media hora al día, voy a hablar en inglés. Ok, media hora al día voy a correr. No, tienen que ir aumentando. Entonces, yo les digo que si ustedes quieren aprender a hablar inglés, es lo mismo que eso de correr la maratón. Nuestros músculos en la boca, nuestras cuerdas bucales están acostumbradas a hablar el español. Y a veces ni lo hablamos bien, ¿verdad? Por ejemplo, eso que acabo de decir yo, vea, es verdad. Hable profesional. Entonces, cuando yo quiero hablar en español, yo tengo ya mis cuerdas y mi boca acostumbradas. Si yo quiero aprender a hablar inglés y a pronunciar bien en inglés, no es raro que yo pronuncie mal, porque claro, estoy acostumbrada a pronunciar español. Pero para esto, yo tengo consejos prácticos, ¿verdad? Uno, como que fuera youtuber yo. Número uno. El número uno es que ustedes se graben en un audio. Y después de grabarse en el audio, graben diciendo cualquier cosa. Se graben en el audio, escúchenlo. Y se van a quedar, híjole, eso lo dije mal. No, eso tal cosa, ¿verdad? Entonces, ustedes van a querer cambiar eso. Véanse en un espejo, ¿ok? Véanse en un espejo cuando estén hablando. La pronunciación de inglés es muy visual. Entonces, cuando yo estoy hablando, se ve mucho en mi boca lo que estoy pronunciando cuando estoy hablando en inglés. For example, cuando voy a decir el number three, el número tres. Para tener una pronunciación correcta de ese número, yo digo así, miren, three, three, ¿ok? Mi lengua está atrapada entre mis dientes y deja salir un poquito de aire, y en el momento que deja salir un poquito de aire, se regresa y menciona la R. Three, three, three. ¿Ok? No lo pronuncio como una Z, porque si dejo salir mucho aire, se va a sonar como three, 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 y no es three. ¿Ves? Ese golpecito que hace la lengua cuando regresa a la boca, necesitan three, three, three. ¿Ok? For example, ¿cómo pronuncian una B grande y una B pequeña? La B pequeña, que es la V, se pronuncia con los labios, con el labio inferior y los dientes. ¿Ok? Esa es una B labiodental. Por lo que esa B se pronuncia así, miren. V. V. Muerdo ese labio y dejo salir un poquito de aire y hasta suena como con una vibración, ¿escuchan? V. 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 La otra se llama una B labial, en la que yo utilizo solamente los labios y digo V. 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 ¿Escuchan la diferencia? V. 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 V, ¿ok? Y eso es como aprender eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya vayan a decir la palabra love, que es amor, ya no van a decir love, ¿ok? Van a decir love, love, v. Esa B tiene que estar bien pronunciada. Otro consejo que me es muy útil a mí, y de hecho aquí los traigo, permítanme un momento y se los presento, es aprender canciones, ese es uno. Okay. Apréndanse canciones en inglés, que ahí van a entrenar las cuerdas vocales. Y uno más sencillo que las canciones es este. Los tongue twisters, los trabalenguas, tongue twisters. Entonces, ¿qué me pasa a mí con un tongue twister? Yo entreno mi lengua para cómo hablar. Entonces, por ejemplo, esto rápidamente se dice ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Okay? Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Pero yo voy a ir paso a paso. I scream... No digo una E antes, no vayan a pronunciarme esta palabra como scream, porque es scream. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
Y voy ahí, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Entonces, y ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me va a costar un montón, pero un día voy a poder decir esto súper rápido y voy a haber aprendido a pronunciar la S al inicio de las palabras correctamente. Voy a haber aprendido a decir la R. Cream, cr, cream, ¿ok? No estoy diciendo cream, cream, como que fueras ruso. Cream, ¿ok? Entonces, si yo me aprendo a decir estas cosas y luego me voy poniendo trabalenguas más difíciles, voy a ir entrenando mis cuerdas vocales a hablar como se habla en el inglés, ¿ok? Canciones, ver series y envolverse del idioma inglés lo más que puedan. Porque una hora al día, cuando aprendimos a hablar, no nos hablaba nuestra mamá solo una hora al día y decía, ay, es que de las 4 a las 5 no puedo porque ese día a esa hora me pongo a hablar con Karencita. Entonces a esa hora yo le voy a enseñar a hablar a ella, ¿verdad? Sino que la mamá todo el día, mamá, papá, y todo el día, y todo el día, y después la caricatura, y después todo, 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 todo. Entonces, lo mismo para aprender inglés, guys. Envuélvanse del inglés. Vean películas en inglés, vean series en inglés, escuchen música en inglés, hablen tongue twisters, practiquen con un compañero, aunque digan que, ay, no, que mi hijo está loco y hablan de inglés en el cuarto, pues sí, pero está practicando. ¿Ok? Es la única forma que van a aprender inglés. Una hora al día es la guía. Nosotros los teachers damos una guía. Pero ustedes tienen que tomarla y practicarla. Por eso cuando me preguntan, ¿y lo de las discusiones es obligación? Pues no, pero es una práctica para ustedes. ¿Ok? Good. Entonces, esos serían como unos consejos. A ver, me dice Marta aquí. Se trata de las sílabas a... Esto es sobre la pregunta de lo del lenguaje. Lo empecé a leer, Marta, y me dolió la cabeza. Muy buena explicación, pero yo enseño inglés. Y qué bueno que enseño inglés, porque español no entiendo. Lo hablo porque lo aprendí. Pero ortografía sí tengo, es importante. Ok, ¿otra duda, guys? ¿Ya no? ¿Se acabaron? Si se acabaron, perfecto. No hay problema. Que tenemos 5 minutitos que voy a aprovechar al máximo. Ok. El tema con el que abre la unit o la section 4 se llama Clothes Vocabulary, que es un vocabulario de ropa. Se lo voy a presentar aquí para que tengan un vocabulario ustedes. Ok. Les voy a decir cómo se dicen algunas de estas cosas. Ok. For example, this is a suit. Ok. Suit. ¿Y qué es un suit? Es un traje. Ya puede ser para mujer o para hombre. Si es para mujer, está compuesto de un blazer y un skirt. Si es para un hombre, podría ser como un smoking, ¿verdad? Completo. Luego tenemos una V-neck t-shirt. Esta palabra es diferente al teacher, como yo. Yo soy una teacher. Y esta palabra es diferente porque es t-shirt. La ch suena diferente a la c. Perdón, la ch suena diferente a la sh. Teacher, chair. Chair, t-shirt, sh, como que diga sh, t-shirt. Luego tenemos una bottom-down shirt. La diferencia, guys, cuando ustedes vean esta palabra, t-shirt y shirt, es que una t-shirt es una camiseta y una shirt es más formal, como una camisa. Luego tenemos aquí blouse, que es para women. Luego tenemos shorts, que son igual que en español, ¿verdad? Los shorts. Pero aquí pronuncien ustedes bien bonito, no vayan a decir el short. Digan shorts, shorts, ¿ok? Luego tenemos una jacket. Cargo pants. Los cargo pants son aquellos pantalones que tienen un montón de bolsa, ¿ok? Cargo pants. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 y las de atrás, 6. Short sleeve, esto es manga corta. Short sleeved. Baseball t-shirt. El tipo de esta camisa se le dice baseball porque son de dos colores. Las mangas son de un color y esto de otro. Baseball t-shirt. Pants. Ok. Pants. Tank top. De tirantitas. Jeans. Jeans es el material. Skirt. Skirt es la falda. Luego tenemos un evening gown. Guys, cuando ustedes saluden, saludan, ¿verdad? Diciendo good evening, ¿verdad? Eso es de noche. Good evening, en este caso sería evening gown.
ruffle skirt. Como en este caso skirt también, pero es ruffle. Entonces es una falda como, como con revuelitos. Hoodie jacket. A ver, ¿alguien sabe qué es una hoodie? Chompa o chamarra. ¿Qué tiene la hoodie que es diferente a la jacket? Como una sudadera, quizás. Pero tiene el gorro, exactly. Ese es el hoodie, el que se ponen aquí, ¿verdad? Esa es la diferencia, el hoodie que tiene esto. No se ve ahí, pero es esto que está atrás. Luego tenemos una short sleeve shirt, que es como esta, pero short sleeve significa manga corta. Luego tenemos una shirt, unos pump heels, que son zapatos altos. Tenemos unos jeans shorts. Una baseball t-shirt, igual que esta de aquí arriba, pero no es manga corta, sino que es normal. Luego tenemos una polo, que así como le decimos en español también, una polo shirt. ¿Okay? Y aquí vamos abajo. Tenemos una camp shirt. Camp. ¿Por qué se le dice camp? ¿Son como de acampar o son como de pescadores? ¿Se acuerdan hace un tiempo que se pusieron súper de moda unas camisas que tenían dos bolsas aquí y atrás tenían una cosita como una tela en la parte de atrás de lo que llegaba de los hombros hasta la mitad de la espalda y que eran de Columbia? ¿Se acuerdan que se pusieron de moda? Esas camisas son camisas de acampar o camisas de pesqueros. Los pescadores las utilizan mucho. Se pusieron de moda porque dio, no sé por qué, pero son ese tipo de camisas, son para ese tipo de trabajos. Luego tenemos el bathing suit, o también le podemos decir swimsuit, que es el de completo. Luego tenemos el bikini, y así como en español, bikini. Luego tenemos crop jeans, que llegan hasta aquí, hasta la rodilla. ¿Cómo les decimos nosotros en esto en español? Los crop jeans. Pasarrío. Exactly. Luego tenemos este tipo de pants, que son los trousers, que son los que son abiertos de abajo, ¿verdad? Los acampanaditos. Tenemos hiking boots. Hiking es escalar. Entonces son boots que nos ayudan a hiking. Tenemos una t-shirt que es diferente a esta porque esta tiene una v-neck y esta es redonda, ¿verdad? Long sleeve, manga larga. Short sleeve, manga corta. Long sleeve, manga larga. Long sleeve shirt. Running shoes, zapatos para correr. Shorts, sweatpants. ¿Ok? Son pantalones para que sude, ¿verdad? Así se dice sweatpants. Para nosotros son los pants, así como el de la escuela o el del instituto. ¿Ve? Ah, el pants, el de educación física. Pants. Y luego tenemos los jeans. Cuando ustedes no cometan el error de pedir un blue jean negro o un blue jean blanco, ¿verdad? Porque si piden un blue jean blanco, ¿qué están diciendo ustedes? Un jeans negro o azul. Blanco, blanco, ok. Un jeans azul blanco. Exactly, ok. Ustedes van a pedir un jeans. Deme un jeans blanco, un jeans negro, un jeans azul. Ok, cuando vamos al mercado y le decimos a la señora, deme un blue jean blanco. Ok, pero si la señora, si usted le pide, deme un jeans azul y la señora, ¿el qué? Un blue jean azul, dígale. Porque usted a la señora no le va a ir a corregir que se dice blue jean, ¿verdad? Si ella se dice blue jean, es blue jean. La parte de ser profesional es entender que tenemos que utilizar el vocabulario que corresponda con quien corresponda. Pero jeans es la forma correcta. Ya el blue es un adjetivo, como lo que hablábamos, ¿verdad? Es un adjetivo que describe a una persona, cosa o animal. Ok, so básicamente, basically guys, eso sería mi participación por el día de hoy. Si Dios quiere, mañana va a estar con ustedes la teacher, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar. Navas, sé que es su apellido, ¿verdad? Navas. Ok, so Miss Navas va a estar con ustedes tomorrow, ok? I hope so. So thank you guys, gracias por estar aquí, gracias por quedarse conmigo y espero haberles ayudado un poco, ok? Teacher, sí. Diga, perdón, Oscar. What's your name? My name's Diana. Diana, okay. Oh, nice okay. To meet you, bye. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you guys. It was a pleasure. Bye-bye. 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 Good night. Okay, bye-bye, guys.